Hola, teacher. Buenos días. Hola, Joseph. Hola, teacher. Joseph. Andas haciendo caras ahí. Ay, teacher, disculpe, yo estoy mal. Ah, te pusiste malito. No. No. Buenos días, teacher. Buenos días, Austin. Ya me había asustado, pero si Joseph se enfermó, dije yo. Hola. Hola, sí, Valerie. Sí, me siento mal. ¿Te sentís mal? Pero no estoy tan mal. Ah. Me siento bastante enfermo. Pero con tomar cositas naturales, es que no estoy... Joseph, la garganta te duele un poquito. Sí. No, es que es como garrasper en la garganta, que cuando el frío me toca a mí, ajá, se me seca. Y me es que el frío es demasiado, afecta mucho. Tómate un tutecito, Joseph, algo calientito y vas a ver que se te va a mejorar. Ah, sí, se mejora. T-shirt, de la nada me voy. Es que aquí en mi casa hay mucho aire. Se está yendo la luz bastante porque a Adriana también se le fue, ¿verdad, Dustin? Sí, también. Pero no te preocupes, que ya sabes que yo te espero y si es mucho tiempo que se te va, pues yo te dejo el video para que no te quedes atrás. Buenos días, T-shirt. Buenos días. Buenos días a todos. Ya casi estamos todos, nos faltan todavía. Ya está Ale, Austin, Preston, Joseph, está hola. Dylan, Nicole, Oscar, Valerie, Angie y Madeline. Muy bien. Entonces, en lo que se conectan los demás, les voy a compartir de una vez mi pantalla y me dicen si la pueden ver, ¿sí? Muy bien. ¿Todos pueden ver la pantalla? ¡Sí! Muy bien. Vamos a comenzar entonces con nuestro tema de hoy. Todos terminaron la página que estábamos haciendo ayer, la 14, ¿verdad? Sí, buenos días. Muy bien. Entonces, ayer también les dejé un pequeñísimo ejercicio de suma y resta. Vi que algunos me lo enviaron. Los que no me lo han enviado, ahí me lo envían hoy, por favor, para que no se vayan a quedar atrás ni vayan a perder sus puntos, ¿sí? Picha, yo se lo mandé. Muy bien, gracias. Si hay alguno que no le he calificado todavía también, ahorita lo termino de calificar cuando termine de dar clases, ¿sí? Sí, teacher, a mí no me lo ha calificado. Ajá, yo es que como tengo bastantes tareas que calificar, no abro los mensajes hasta que no voy a calificar, sino después se me olvida calificarlas. Entonces, ahorita, después de terminar las clases, de una vez califico, ¿ya? Gracias, teacher. Muy bien. Entonces, niños, hoy vamos a ver lo que es, saquemos cuaderno primero, ya saben, después vamos a darle en el libro si nos da tiempo, pero... yo creo que hoy solo el cuaderno vamos a usar. Entonces, saquen su cuaderno y coloquen como título multiplicación de números naturales. Multiplicación de números naturales. Me avisan cuando todos hayan colocado ya el título. Ya, teacher. Muy bien. Entonces, niños, ahora que ya todos copiaron el título, les pregunto, ¿para qué nos puede servir la multiplicación? Alguien que me pueda dar su opinión. ¿Para qué creen ustedes que me pueda servir la multiplicación? ¿Para multiplicar un número? Lógicamente, pero ¿para qué me puede servir la multiplicación? Recuérdense que la multiplicación es una suma abreviada, ¿sí? Colóquenla ahí. La multiplicación es una suma abreviada. Ya me comí yo aquí. Ahí está.
La multiplicación es una suma abreviada. ¿Por qué se le dice a la multiplicación que es una suma abreviada? Porque cuando nosotros multiplicamos una cantidad por otra, estamos evitando hacer una suma que sea muy larga. Por ejemplo, si yo les digo 100 por 5, es como que si yo les estuviera diciendo a ustedes que sumen 5 veces el número 100. ¿Sí? Entonces, la multiplicación, ¿qué es lo que hace? Evitarme tener que hacer todo este gran procedimiento que ustedes ven acá, ¿sí? En lugar de sumar 5 veces el número 100, mejor lo multiplico. 100 por 5, y yo ya sé que 100 por 5 me va a dar 500. Entonces, la multiplicación para eso es que me sirve, niños, para yo poder abreviar una suma que sea demasiado larga, ¿sí? Simple y sencillamente para eso. Dylan dice que mucha bulla en su casa. No te preocupes, Dylan. Esto no lo copien, solo les estoy explicando, ¿sí? Lo de la multiplicación. Esto ya se los había dicho el año pasado, pero les decía yo que la multiplicación era una suma abreviada por eso, ¿verdad? Porque me va a servir para que en lugar de hacer tanto procedimiento, yo me pueda ahorrar todo ese procedimiento y mejor hacerlo en un solo procedimiento. Porque imagínense, con 100 más 100 más 100 más 100 no lo sienten tan difícil. Pero si yo les pusiera ya un número mucho más difícil y ustedes tuvieran que hacer una suma, por ejemplo, imagínense que yo les coloque este número y les diga que lo sumen 13 veces. ¿Sería una suma demasiado tediosa, sí o no? Porque tendrían que sumar 9,658 más 9,658 más 9,658 y estar sumando a cada rato, se les volvería una gran operación gigantesca que les abarcaría no solo mucho espacio en el cuaderno, sino que también les abarcaría mucho tiempo. Entonces la multiplicación nos ayuda para eso, para que nosotros podamos resumir una suma. Por ejemplo, aquí en el libro también les explican lo mismo que les digo yo. Les voy a leer nada más lo que está aquí para que ustedes vean que en el libro nos explican con otro ejemplo, pero nos da a entender exactamente lo mismo que les estoy diciendo yo aquí. Dice, multiplicación de números naturales. El valor energético de los alimentos se mide en calorías. Cuando una persona ingiere más calorías de las que necesita, aumenta su masa corporal. Luego necesita consumirlas o quemarlas mediante la práctica de algún deporte. Él nos está dando un ejemplo ahí, ¿verdad? En el cuadro se muestra la cantidad de calorías que se queman con la práctica del trote para hombres y para mujeres. Si María trota 7 horas a la semana, ¿cuántas calorías quema en total? Dice que las mujeres queman 690 calorías por hora cuando hacen ejercicio, según el cuadrito. Entonces dice que si queremos saber cuántas calorías quema María corriendo 7 horas a la semana, imagínense, tendríamos que sumar 690 más 690 más 690 más 690 más 690 otra vez, más 690, más 690. Eso es lo que nos dice el libro. Si quisiéramos conocer la cantidad de calorías que quema María a la semana, tendríamos que hacer una gran suma y sumar 7 veces el mismo número. ¿Sería bonito hacer una suma así, sí o no? ¿Realmente qué opinan ustedes? No. No, ¿verdad? Demasiado procedimiento, demasiado larga, demasiado espacio ocupado en el cuaderno. Entonces aquí dice, en lugar de sumar estas 7 cantidades, ¿qué tal si hacemos una multiplicación y colocamos 690 por 7? ¿Sí? Nos vamos a ahorrar procedimiento, nos vamos a ahorrar tiempo y nos vamos a ahorrar espacio. ¿Sí? Entonces, a lo que queremos llegar aquí es que si ustedes realizan una multiplicación en lugar de hacer una suma, se les va a facilitar todo el procedimiento y lo van a terminar mucho más rápido y más a tiempo y más seguro, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve la multiplicación, niños, para poder abreviar una suma que sea demasiado larga. ¿Estamos claros? Si yo les pregunto, ¿para qué sirve la multiplicación? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, voy a borrar aquí. No les doy ese ejemplo porque ese ya lo tienen aquí en el libro. Entonces, otra cosa muy importante, niños, que debemos saber cuando trabajamos la multiplicación
son las tablas de multiplicar, ¿sí? Muchos tienen que practicar las tablas todavía, pero no es difícil aprendérselas. ¿Cómo se los pudiera decir? Si ustedes se aprenden los múltiplos de un número, se pueden aprender las tablas de multiplicar, porque recuérdense que los múltiplos de los números son los resultados de las tablas de multiplicar. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, ¿cuáles son los múltiplos de 4? Entonces, ustedes van a decir, ah, los múltiplos de 4 son los números de 4 en 4. 0, 4, 8, vamos a colocar 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 y 40. Entonces, no hace falta aprendernos las tablas de multiplicar. Solo si yo les digo, niños, ¿cuánto es 4 por 0? Ah, es 0, me dicen ustedes. Si yo les digo, niños, ¿cuánto es 4 por 1? 4. Si yo les digo 4 por 7, entonces cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, 4 por 7 es 28. Porque el séptimo múltiplo de 4, perdón, es 28. Entonces, ustedes con los múltiplos se pueden aprender las tablas de multiplicar. Solo escriban todos los múltiplos de los números y así se los van aprendiendo. Si yo les digo 4 por 10, entonces ustedes dicen, el 0 no cuenta como el primer múltiplo, ahí se recuerdan de eso. El 0 es el múltiplo 0. El 4 entonces sería múltiplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 por 10 es 40 porque el décimo múltiplo de 4 es el número 40. Si yo les digo cuánto es 4 por 9, ustedes cuentan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 4 por 9 es 36 porque el noveno múltiplo de 4 es 36. ¿Sí? Por si alguien no se sabe las tablas de multiplicar, este método les puede resultar muy fácil. ¿Sí? ¿A alguien aún le cuestan mucho las tablas de multiplicar? Pregunto porque así les puedo dejar el método. ¿Nadie? ¿Todos se saben las tablas de memoria, entonces? Como nadie responde, supongo yo que todos se saben las tablas de memoria, entonces. ¿Adita, a ti te cuestan las tablas de multiplicar todavía? Sí, teacher. ¿Sí? Muy bien, entonces mira pues Adita, tú hace lo del método de los múltiplos, acá todos los múltiplos desde el número 1 hasta el número 10 y tené una tablita así en lo que te aprendes. Por ejemplo, si quieres yo te voy a dejar la tablita en un documento en el Word, ¿sí? Con los 10 números principales, ¿verdad? Los números del 1 al 10 y los múltiplos de cada uno de esos números. Entonces en lo que te aprendes las tablas, podés ir haciendo lo que yo te estoy diciendo. Si yo te digo, Ada, ¿cuánto es 4 por 5? Tú vas a ver los múltiplos del 4. Estos son los múltiplos de 4. Entonces vas a decir, 4 por 5 me está preguntando el teacher. Entonces, sin contar el 0, porque el 0 no cuenta, contás 5 números hacia adelante para saber cuánto es 4 por 5. Entonces, contás 5 números hacia adelante. 1, 2, 3, 4 y 5. Ah, 4 por 5 es 20, porque 20 es el quinto múltiplo del número 4. ¿Ya me entendiste? Ahora, esto solo lo estoy haciendo ahorita con la tabla del 4, pero lo podemos hacer con cualquier otra tabla. Podríamos hacerlo con la tabla del 9. ¿Sí? Vemos los múltiplos de 9. Por ejemplo, aquí 36, 45, 54, 63, 72, 81 y 90. Estos son los múltiplos de 9. Mira, múltiplos de 9. Si quieres, le puedes quitar el 0 para no confundirte. Sí, porque el 0 no cuenta. Entonces, aquí tenemos ya los múltiplos del número 9. Vamos a colocar aquí. Múltiplos de 9. Igual a... Ahí está. Entonces dice que los múltiplos de 9 son 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, era aquí, perdón, coloqué mal, 72, 81 y 90. Muy bien. Ada, si yo te pregunto cuánto es 9 por 4,
como estás en los múltiplos del 9, ¿cuál es el cuarto múltiplo de 9? 9 por 4. Solo busca el cuarto múltiplo, el múltiplo número 4. ¿Cuál es el cuarto múltiplo de 9? A ver, alguien que me ayude, ¿cuál es el cuarto múltiplo de 9 en este caso? 36. Muy bien, entonces 9 por 4 es 36, porque 36 es el múltiplo número 4 del número 9, ¿sí? Si yo les pregunto 9 por 7, ¿cuánto sería entonces, niños? 63, muy bien, porque 63 es el séptimo múltiplo de 9. Y si yo les pregunto 9 por 9, ¿cuánto es? 81, muy bien, porque 81 es el noveno múltiplo del número 9. ¿Les gusta este método de múltiplos o se les hace más fácil aprenderse las tablas de multiplicar por el método normal? Creo que es más fácil las tablas. Sí, ahí. Bueno, es elección de cada uno. Yo solo les quería mostrar este método por si lo quieren aplicar, ¿verdad? Por si a alguno le cuesta y lo entiende más que con las tablas. ¿Qué manda, Joseph? Este está fácil. Bueno, la del 9, pues te pone un 9. Es que ese método de múltiplos es bien fácil. Solo hace falta tener la tabla con todos los múltiplos de todos los números y van a ver que se les va a hacer bien fácil. Pero bueno, dejando atrás ya las tablas de multiplicar, que la mayoría ya se las tienen que saber, y si ya saben que los que les cueste las tienen que repasar bastante, vamos entonces con lo que de verdad nos importa ahorita, que es el procedimiento para resolver multiplicaciones, ¿sí? Vamos a hacer unos ejemplos de multiplicaciones por aquí. ¡Ay, teacher, qué linda marca! No es que no quiere, está sacando... Quiere, está sacando los cuadritos de afuera. Sí, yo no sé qué le pasa, se volvió loco. Y... Es que no lo abra más, teacher, haga la línea como que recta, que no se mire la cosa que está saliendo del cuadro. Porque ahí no está, mira, es que salía como una crucecita y quería hacer una tabla dentro de otra tabla, yo solo quiero dibujar líneas. ¿Por qué borró la línea perfecta de la tarea de ayer? Ah, sí, se borró. Yo no sé si saqué bien, pero yo pienso que sí. Quiero volver a hacer una línea tan recta como esa en algún futuro. Bueno, niños, ahora sí vamos entonces con lo importante. ¿Cómo resolver el procedimiento de una multiplicación? ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a hacer primero una multiplicación sencilla, como lo es 396 por 28, ejemplo, ¿sí? Muy bien. En primer lugar, niños, quiero que recuerden que cuando nosotros hacemos una multiplicación, tenemos que empezar al igual que con la suma y con la resta, del lado derecho hacia el izquierdo. ¿Sí? Y siempre vamos a tener dos factores. Le llamamos factores a los números que estamos multiplicando. En este caso, nuestros factores son 396 y 28. ¿Sí? Siempre vamos a tomar como referencia en una multiplicación el factor de abajo. ¿Sí? Siempre. Y vamos a tomar el número que esté más a la derecha de nuestro factor de abajo. En este caso, ¿cuál es el número que está más a la derecha del factor de abajo? ¿Qué número está? ¿El 8? El 8, muy bien, ¿sí? Siempre tomamos el número que esté más a la derecha del factor de abajo. En este caso es el 8, ¿sí? El 8 está más a la derecha que el 2, ¿verdad? Entonces tomamos el número que esté más a la derecha y ese número que tomamos lo vamos a multiplicar por cada uno de las cifras del factor de arriba, ¿sí? Siempre de derecha a izquierda. Entonces vamos a comenzar multiplicando 8 por 6. ¿Cuánto es 8 por 6? 48. 48, muy bien. Entonces, al igual que con la suma, cuando no nos cabe un número, colocamos el 8 y llevamos 4, ¿sí?
Ahora multiplicamos 8 por el siguiente número, que es 9. 8 por 9, ¿cuánto 72. Es? 72. Muy bien. 72, teacher. Ya bien. Se quitó la bulla, teacher. Llegó 72. Hoy sí ya se quitó, Dylan. Sí, ya te he puedo. Entonces, llevo 72, pero llevaba 4. Entonces, esos 4 se los voy a sumar. 72 más 4, ¿cuánto me da? 76. Muy bien. Coloco el 6 y llevo 7. Ahora, multiplico el 8 por el siguiente número, que es 3. 8 por 3, ¿cuánto es? 24. 24, excelente. Y 24 más 7. 31. Ahora, niños, ya terminamos de multiplicar este primer número que agarramos, que es el 8, por todas las cifras del factor de arriba. ¿Ya se dieron cuenta? Multiplicamos 8 por 6, por 9 y por 3. Como ya no hay más números que multiplicar, yo tengo que pasarme ahora a multiplicar con el siguiente número de abajo. ¿Cuál es el siguiente número de abajo? El número 2. Pero, ojo aquí, cuando yo escriba la respuesta de las multiplicaciones ahora del siguiente número, tengo que dejar un espacio aquí abajo de la respuesta que acaba de salirme, ¿sí? Entonces, este cuadro lo voy a dejar yo aquí de espacio porque ya me pasé al siguiente número. Ahora voy a multiplicar por 2, ya no va a ser por 8. Entonces, como me estoy pasando al siguiente número, tengo que escribir mi respuesta abajo de la respuesta que ya había colocado, pero no exactamente abajo de la respuesta, sino que tengo que dejar el primer cuadro de la derecha que está debajo de mi primera respuesta, lo tengo que dejar vacío. Ahí no voy a escribir absolutamente nada. ¿Sí, Dylan? Teacher, nos va a... ¿Vamos a hacer también hoy la división de número natural o eso mañana? Ah, no, la división es hasta mañana. Hoy solo multiplicación, dice. Ah, qué dicho. ¿Ah? Bueno, entonces, niños, ya que dejamos este espacio en blanco, ahora sí vamos a escribir nuestra respuesta del siguiente número en esta parte de acá. Entonces, hacemos exactamente el mismo procedimiento, solo que ahora en vez de multiplicar con el 8, vamos a multiplicar con el 2. 2 por 6, ¿cuánto es? 12. Colocamos el 2 y llevamos 1. ¿Cuánto es 2 por 9? 18. ¿Más lo que llevábamos? 19. Coloco el 9 y llevamos 1. ¿Cuánto es 2 por 3? 2 por 3 es 6. ¿Y llevábamos una? 7. Muy bien. Ahora, en el factor de abajo se nos agotaron las cifras. Ya no tenemos más números en el factor de abajo. Ya multiplicamos el 8 y ya multiplicamos el 2. Entonces, como ya no tenemos más cifras en el factor de abajo, ya no podemos seguir multiplicando. Entonces, ya que no podemos seguir multiplicando, solo nos resta hacer una suma con las dos respuestas que nos quedaron. En este caso, nos quedaron estas dos respuestas de acá. Entonces, sumamos 8 más nada, porque dejamos este cuadro en blanco, solo se baja el 8. 6 más 2, ¿cuánto me da? 8. 8, muy bien. 8. 1 más 9, ¿cuánto me da? 8. 1 más 9, 8. 10. 10. 0 y llevamos 1. 1 más 3. 4. 4 más 7. 11. Muy bien. 11. Entonces, mi respuesta a mi multiplicación es 11.088. 11.088 es la respuesta a esta multiplicación. Sí, había que copiar. Sí, este ejemplo sí copia. Bueno, copié. Muy bien. Yo también. Muy bien.
Ahorita vamos a hacer un último ejemplo y después les voy a explicar las propiedades de la multiplicación. Voy a colocar el siguiente ejemplo aquí a la par, ¿oyeron? Para no tener que borrar el primero por si alguien no ha terminado de copiar. Listo, teacher. Yo resuelvo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a hacer una multiplicación un poquito más larga. Ahí. Puse todos los números en el mismo cuadro. Ahí está. Muy bien. Ahora la vamos a hacer con factores de tres cifras. Muy bien. A ver, niños, entonces teniendo mis dos factores que voy a multiplicar, ¿desde qué lado tengo que multiplicar, niños? ¿De qué lado a qué lado se multiplica? De derecha a izquierda. De derecha a izquierda, muy bien. ¿Cuál es el factor que voy a tomar de referencia, el de arriba o el de abajo? El de abajo. De abajo, muy bien. ¿Y con cuál de las cifras del factor de abajo voy a comenzar a multiplicar? ¿Con 3, con 4 o con 7? Con 7, muy bien, porque es el que aparece más hacia la derecha. Entonces vamos a comenzar a multiplicar con el 7. Estoy malo y no voy a tomar, estoy participando. ¿Qué manda, Joseph? Es que no te escuché. No sé esto, piche. Yo estoy malo y soy el que más está participando. Ah, sí. Muy bien, Joseph, te felicito. Recuérdense que por participación en clase y por colaboración con el maestro hay puntos extra. Muy bien. Entonces veamos. Yes, very good teacher. Sí, Dylan también participa, ¿verdad, Dylan? Sí, teacher también. Muy bien, Valerie también ha estado participando bastante. Pero hoy no, hoy saber por qué está mera calladita, Valerie. Bueno, vamos pues. Los demás también necesito que participen más. Vamos a ver, pues, niños. Teacher, yo también participo. Tú también, ¿verdad? Pero los primeros días no, ahora te quedó la pena, porque los primeros días casi no hablabas, pero ahora sí has participado bastante. Muy bien. Entonces, niños, vamos a comenzar multiplicando estos dos factores. Vamos a comenzar, como me dijo Joseph, con el número 7. Ese es el número con el que tenemos que empezar. Ya saben, tomamos una de las cifras del factor que tenemos abajo y vamos a multiplicar todas las cifras del factor de arriba. Entonces, primero tenemos que multiplicar 7 por 4. ¿Cuánto es 7 por 4? 28. 28, muy bien. Vamos a colocar el 8 y llevamos 2. Ahora, ¿cuánto es 7 por 5? 35. 35, muy bien, Preston. ¿Y 35 más 2? 37. Muy bien, colocamos el 7 y llevamos 3. Ahora, 7 por 6, ¿cuánto es? 7 por 6, ¿cuánto es? 42. 42. Más 3 que llevábamos. 45. Muy bien. Ahí, niños, ya terminamos de multiplicar el número 7 por todas las cifras del factor de arriba. Entonces, ahora que ya terminé con el número 7, me voy a pasar al número 4 y voy a escribir la respuesta del número 4 abajo de la respuesta del número 7, pero antes de comenzar a escribir la respuesta, ¿qué tengo que hacer con el primer cuadro de la derecha? Dejarlo vacío, ¿verdad? Lo vamos a dejar vacío. Ponerle algo. Ajá, le podemos poner algo para recordarnos que ahí no debemos escribir ninguna respuesta, ¿sí? Debajo del primer número de la primera respuesta no se debe colocar nada, ¿sí? Por eso coloco ese cuadro en negro porque ahí no vamos a colocar nada. Ahora vamos a multiplicar entonces el número 4 con todas las cifras del número de arriba. Comenzamos por 4 por 4. ¿Cuánto es 4 por 4? 16. Coloco 6 y llevo 1. Ahora, ¿cuánto es 4 por 5?
20. 20, llevaba una. 21, muy bien, coloco el 1 y llevo 2. Ahora, 4 por 6, ¿cuánto es? 24, muy bien, y 24, más 2 que llevábamos. 26, muy bien. 24 más 2, 26. Excelente. Ya terminamos ahora, niños, con el número 4. Terminamos, pero todavía nos hace falta una cifra del factor de abajo. Ya multiplicamos por 7, ya multiplicamos por 4. Ahora tenemos que multiplicar por 3. Pero la respuesta del 3 va a ir abajo de la respuesta del 4. Pero ya saben que siempre abajo de la primera cifra de la respuesta anterior no se debe escribir nada. Entonces, aquí abajo de este cuadrito, ¿sí? No vamos a escribir nada otra vez, ¿sí? Porque ahora nos toca escribir la respuesta del 3. Pero siempre en la multiplicación, óigame, siempre en la multiplicación, debajo de la primera cifra de la respuesta de cada número no se debe escribir nada, ¿sí? ¿Se dieron cuenta? Este era el resultado del 7, cuando multipliqué por 7, y debajo de esa respuesta del 7, en la primera cifra, no se escribe nada. Ahora, este de aquí es la respuesta de multiplicar por 4, ¿sí? Y debajo de esa respuesta, en la primera cifra, tampoco voy a escribir nada. Ahora voy a multiplicar por 3, y voy a empezar a escribir la respuesta a partir de aquí. Entonces, multiplicamos. 3 por 4, ¿cuánto es? 12. Muy bien, coloco el 2 y llevamos 1. Ahora, 3 por 5, ¿cuánto es? 15. 15 más 1 que llevábamos. 16. Muy bien. Colocamos 6 y llevamos 1. Y 3 por 6, ¿cuánto da? 6. ¿Cuánto ya no les oí? ¿Cuántos niños es que se trabó? 18. Muy bien, más uno que llevábamos. Más uno que llevábamos. Niños. Ya volvieron. ¿Ya? Muy bien. 18 más 1 que llevábamos, habíamos dicho. 19. Muy bien. Ahora sí, niños, ¿tengo más cifras en el factor de abajo para seguir multiplicando o ya me las acabé? Ya me las acabé. Muy bien. Entonces, ahora solo hace falta sumar las tres respuestas que me quedaron. Esta, esta y esta, ¿verdad? Entonces, vamos a sumar. 8 más nada, ¿cuánto me va a dar? 8. No hay nada con qué sumarlo, ¿verdad? 8. Ahora, 7 más 6 más nada, ¿cuánto me da? 13. 13. Coloco el 3 y llevamos 1. 1 más 5, ¿cuánto es? 6. Más 1, 7. Más 2, 8. 9. A ver, llevábamos 1, 1 más 5, 6, 9, 1, 7, más 2, 9, muy bien. 8, ¿qué le digan? Porque llevábamos 1 de aquí. Aquí 7 más 6 nos dio 13, Dylan. Colocamos el 3 y llevábamos 1. Entonces 1 más 5 me daba 6, más 1, 7 y más 2, 9. ¿Hoy sí ya? Dylan. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, niños? ¿Me oyen? Niños. ¿Me escuchan? Niños. Niños, ¿están por ahí?
Rita. No había visto. ¿Ya me escuchan, Moisés? Ahí decía, vale. Sí, teacher, ahorita sí escuchamos. Sí, bueno, nos habíamos quedado. Pero yo no veo mi cámara, teacher, ¿dónde está? ¿Ya me encontraste, Dylan? Muy bien. Nos habíamos quedado entonces aquí, niños. ¿Dónde estamos? 7 más 6 nos daba 13. Llevamos 1, 1 más 5, 6, más 1, 7, más 2, 9. Ahora seguimos sumando. ¿Cuánto me da 4 más 6? 10. 10 más 6. 16. Muy bien, coloco 6. Llevamos 1. 1 más 2. 3. 3. 9. 12. Coloco 2 y llevo 1. ¿Y 1 más 1 cuánto me da? 226,938. Sí, la tengo correcta. Sí, entonces, igual ya la había hecho. De mi segunda respuesta. 226,938. ¿Qué pasó, Dylan? ¿Levantaste tu mano? No, y no les voy a dejar tarea. Las propiedades de la multiplicación las vamos a tratar hasta mañana porque hoy ya no nos va a dar tiempo. Ya se nos va a agotar. Nos quedaban 6 minutos cuando se cortó. Ahorita nos van a quedar como 2 minutos, digo yo. Y se va a acabar. Quedan 3, teacher. 3 quedan. Que a mí no me avisa porque cuando se me cierra ya no me avisa cuánto queda. Pero entonces, niños, ¿queda alguna duda con respecto al procedimiento que se debe seguir para resolver multiplicaciones? No, teacher. Las tablas de multiplicar, sí, niños, les encargo que sí se las aprendan. Porque para poder hacer las multiplicaciones tienen que saber bien las tablas. Si no, imagínense, les pregunto yo 7 por 4 y se van a quedar en la luna, ¿verdad? O sea, para resolver multiplicaciones más grandes, sí es muy importante que nos sepamos las tablas. Yo sé que la mayoría ya se las saben, pero los que no se las saben, necesito por favor que las practiquen, pero de veras, a conciencia, ¿verdad? Por eso no les voy a dejar tarea. Yo sí, teacher. ¿Se dan cuenta que yo la mayoría de dejo tarea? Pero entonces, si yo no les dejo tarea, ustedes sean conscientes y digan, bueno, si no me están dejando tarea, por lo menos si a mí me cuesta algún tema, lo voy a repasar, ¿sí? Para eso no les dejo tarea, para que tengan tiempo de que si hay algún tema que les cueste, lo puedan repasar, vuelvan a estudiar, vuelvan a ver sus videos si hay algo que se les complica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, teacher. Muy bien. Entonces yo los dejo ir a refaccionar por hoy, porque de todos modos ya nos queda solo como un minuto aquí, se nos va a cortar. Ya estoy refaccionando, teacher. Adiós, teacher. Los dejo ir a refaccionar, pues, niños. Un gusto trabajar con ustedes. Hoy no les queda tarea y se recuerdan. Nos vemos mañana. Adiós, teacher. Adiós, teacher. Adiós, teacher. Adiós, niños. Hasta mañana. Estoy malo. Que sigas mejor, Joseph. Gracias, teacher. Igual.